Mire, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué cree? Aprobaron 3 mil millones de pesos para la vertiente de cultura, esparcimiento y otras manifestaciones sociales. Pero se pregunta uno, con el manejo que se ha dado en el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, donde vemos que todos los días se destapa una cloaca chiquita, grandota, ya vemos lo de la línea 12 del metro, el señor de las llantas, ¿no? El señor de las Cherokees, los departamentos estos de lujo en la Benito Juárez. Y se pregunta uno, 3 mil millones de pesos para cultura, esparcimiento y otras manifestaciones sociales, ¿no dará la oportunidad de que les metan mano? Vamos a platicar con el diputado Fernando Mercado Guaida. Él es diputado del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Cultura. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Por una parte bien, ¿no? Muchas gracias. Por una parte bien el que logre, obviamente por esta parte de la Comisión de Cultura, que se les asigne más presupuesto para la cultura, esparcimiento y otras manifestaciones. Pero, ¿cómo se va a auditar, cómo se va a hacer por parte de la Asamblea Legislativa la verificación para que se cumplan con los fines de esos 3 mil millones de pesos y no después nos encontremos con que tenemos un nuevo rico en México? Pues mira, es un tema que va de la mano con el aumento del presupuesto, la fiscalización de los recursos, la evaluación de los programas, y que no es un tema exclusivo para cultura. Tú platicabas ahorita de algunos casos, pues ya paradigmáticos de lo que ha sucedido en la ciudad cuando se aprueban grandes presupuestos para grandes proyectos, pero hay que decir que hacía falta porque programas que han sido exitosos ya no tenían presupuesto y se tuvieron que cancelar, como para leer de boleto en el metro. El mantenimiento de infraestructura cultural de la ciudad, como es la Luis Yolistli, y como son muchas de las casas de cultura, auditorios, museos. Simplemente comentarte que en 2014 la red de museos del Distrito Federal contaba un presupuesto para mantenimiento de 15 millones de pesos, que resulta, por supuesto, insuficiente. Se estaban cayendo a pedazos. Generar recursos también para la Filarmónica del Distrito Federal, la orquesta típica de la ciudad, que es patrimonio, urgían estos recursos. Teníamos una dinámica, una tendencia a la baja en los últimos años. La cultura estaba siendo cada vez menos importante en la ciudad. Y quiero decirte que además de este presupuesto, hoy votamos la Ley de Derechos Culturales del Distrito Federal. A partir de ahora, la cultura en el Distrito Federal está reconocida como un derecho humano, como lo fue en su momento el derecho al medio ambiente con la Ley del Medio Ambiente. En este caso tenemos una nueva generación de derechos que están consagrados desde el artículo 4 constitucional, pero que ninguna entidad federativa se haya puesto a hacer la chamba de qué se tratan estos derechos. Es una guía para la Comisión de Derechos Humanos local, pero también sí. Una serie de reglas para el gobierno de la ciudad sobre lo que deben de hacer, cómo se deben de respetar y fomentar estos derechos. Es indiscutible que como sociedad necesitamos más recursos para incentivar esta parte de la cultura, la formación de los habitantes de esta gran ciudad, que podamos tener ese marco que nos permita tomar decisiones. Pero también lo que nos preocupa muchísimo es que cuando se ponen estas grandes bolsas, 3 mil millones de pesos, se les tienta mucho la mano, dicen que a los malos funcionarios públicos que deambulan y con mucho en el gobierno del Distrito Federal. Y la pregunta nuevamente te la vuelvo a hacer, ya están esos dineros, ¿qué está haciendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para meter controles y no permitir que nos sigan robando y saqueando? Tenemos que estar, como lo hemos estado, pendientes de lo que nos dice la Auditoría Superior. Tenemos que estar en todo el tiempo, en todo momento, revisando los informes, revisando las comparecencias, la dinámica de gasto de cada una de las dependencias. Quiero decirte que esta suma, que son 400 millones extra, más de los que tuvo el ejercicio pasado, no se concentran solo en una dependencia. Los 300 millones están en educación, están en cultura, están en algunos programas entre secretarías y compartidos con delegaciones, y lo que tenemos que revisar son tres cosas.
Uno, que el dinero se esté gastando en lo que dice el programa. Segundo, que no se esté gastando con sobreprecios, como ya lo hemos sabido en otros casos. Y tercero, que los resultados del programa sean los que se nos plantearon y sean para los que se apoyaron estos programas. Porque aunque el dinero esté bien gastado y bajo los estándares de precios, cotizaciones, etcétera, tenemos que ver que son programas exitosos. Si no son elefantes blancos que mantienen estructuras burocráticas, con programas que a fin de cuentas no benefician a la población, en el caso particular de cultura, no permiten más acceso, no permiten difusión o no permiten formación de artistas, por ejemplo. Tenemos que ir sobre diputado, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, este presupuesto que se aprobó, 3,000 millones de pesos, para que nuestros radioescuchas tengan una idea, equivale al presupuesto de un año de la delegación Iztapalapa, delegación que, por cierto, sigue sufriendo de escasez de agua. Otro tema ahí, diputado, usted comentaba que, bueno, el derecho a la cultura ya es un derecho, pero los capitalinos y muchos ciudadanos nos comentan a través de las redes sociales que no por enunciar los derechos en una ley se tenga una mejor vida. Y segundo, que hay temas más prioritarios, como por ejemplo el agua en Iztapalapa, que pudieran haber recibido esa inversión de manera importante. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, te diría dos cosas. Yo no creo que en el espectro de lo público, si bien hay prioridades, si bien hay temas urgentes, hay asuntos en política pública que no merezcan ser atendidos o que no merezcan recurso. Al contrario, si queremos pensar en las próximas generaciones, si queremos acabar con la delincuencia, si queremos recuperar el tejido social, tenemos que apostar a la educación y a cultura. Eso es fundamental. Quiero decirte que la ley de fomento cultural y el presupuesto de la ciudad nos obligan a destinar el 2% del presupuesto de la ciudad en cultura. Quiero decirte que estos 3,000 millones no llegan al 2% del presupuesto de la ciudad en cultura. También comentarle a los radioescuchas que de este presupuesto total se comparte con las delegaciones. El apoyo a las festividades, a las tradiciones, etcétera, se consideran dentro de este presupuesto de la ciudad. Por otro lado, comentarte que el tema de los derechos sí es importante. No solo es una ley enunciativa, porque los marcos de acción de las comisiones de derechos humanos se ven muy limitadas a este tema, y te voy a poner un ejemplo. Todos los ciudadanos en la ciudad tenemos derecho a la identidad. Vivir en un pueblo, por ejemplo, como los hay, pueblos originarios en el Distrito Federal, y que se respete que vivamos en un pueblo. ¿Qué pasa cuando a un funcionario público se le ocurre poner un edificio de 10 pisos, cambiando el uso de suelo y modificando la norma, y en medio de un pueblo, como es el pueblo de Joco, por ejemplo, el que tenemos en el centro de la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, se les ocurre hacernos un edificio de 20 pisos? La dinámica social se rompe, la gente se muda y el pueblo se abandona. Uh-huh. Ahora la Comisión de Derechos Humanos, con esta ley, tiene una guía, tiene una herramienta para poder actuar y para poder emitir recomendaciones cuando estos derechos se violen. Y te pongo ese ejemplo, como te podría poner muchos. Cuando hay manifestaciones artísticas o manifestaciones tradicionales que tenían y contaban con un espacio público para poderse desarrollar, y de repente la autoridad decide que ese espacio se privatiza y que se va a cerrar o que se va a vender, etcétera. Claro. ¿Qué tienen que hacer los vecinos para defender ese espacio? Pues en este caso, apelar a esta ley, acudir a la Comisión de Derechos Humanos, pero también exigirle al gobierno de la ciudad que se respeten estos derechos. Indiscutiblemente que todavía falta mucho por hacer. Lo importante es que, por un lado, ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal logran conseguir un presupuesto de alguna manera histórico dedicado a la cultura. Yo en lo personal siento que cuando se incentiva la cultura, se incentivan los derechos de aquellas personas que tienen la capacidad de decidir, y obviamente con información útil podemos decidir mejor. Señor diputado, te agradecería infinitamente si nos acompañas un día de estos en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas que tienes en tu agenda y los que hay en la agenda legislativa, ¿te parece? Eduardo, cuando gustes, ahí estamos con mucho gusto. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado Fernando Mercado Guaida, diputado del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin lugar a dudas, 3,000 millones de pesos es poco para la cultura. Así es, y más, Eduardo, si comparas que el diputado decía 2% del presupuesto a cultura, les faltaron 200 millones. Nada más para completarlo. Para completar el 2%. De lo que están obligados legalmente a dar el gobierno del Distrito Federal en materia de cultura, no lo están cumpliendo. Así es. Entonces,
Desafortunadamente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está plagada por perredistas y no hacen que se cumpla la ley. Sí, hay una falla de origen. Si los propios diputados, que son los encargados de hacer cumplir la ley, no la cumplen. No la cumplen a la hora de asignar el presupuesto, porque estuvo en sus manos asignar este presupuesto, hay una falla de origen. Y el segundo tema, esto se debe a que en el Distrito Federal no existe una ley de coordinación fiscal. Bueno, pues ahí tienen el tema. Vamos a un corte y regresamos.